Ofrecemos esta Eucaristía junto a sus intenciones por el alma de Blanca Lilia Cárdenas, el alma de Adán Cruz y Leonor Rivera, ofrece su hijo. El alma de Belia Cifuentes Torres y David Cifuentes Torres, ofrece su ahijado Jairo Díaz. El alma de Medardo Torres, ofrece su familia. El alma de María Lucía Parrado Vanegas, Luis Alfredo Vanegas y Miguel Antonio Vanegas. El alma de Teresa Díaz Parrado, ofrecen sus hermanos. El alma de Filomena Daza, Leopoldina y María Antonia Sabogal, ofrece José Jesús Gutiérrez e hijos. El alma de Miguel Alfredo Lombana y Esther Mesa, ofrece la familia Ortegón. El alma de Ana Abigail Pulido, Ascensión Ríos y Humberto Mora. El alma de Alfonso López, 10 meses de fallecido, ofrece su hija Emma y nieta Lady. A las benditas almas, por la salud de la familia Torres Abogal, por la salud y necesidades de la familia Salcedo Cotrino, por el alma de Adela Vidales, por la salud de Oscar Isidro Castillo, por el alma de María Fanny Pardo, al cumplir 8 meses de fallecida. Oramos en esta Eucaristía por todos los que se unen a esta celebración a través de este canal de televisión, desde sus casas, desde sus veredas, desde sus apartamentos, para que también el Señor de la vida escuche sus oraciones y les conceda de manera especial a los que participan de esta Eucaristía por televisión, por su enfermedad, le regale la gracia de su consuelo, la fuerza de su amor. Presento a Dios mi oración en acción de gracias por la vida, la recuperación de Tarcisio Parada. Reunámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia, el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Hoy la Iglesia nos invita a orar por nuestros hermanos privados de la libertad, por todos los reclusos de Colombia, para que nuestro Señor les regale esa gracia de experimentar también la presencia, su amor, a través de estas situaciones que viven. Detrás de las cárceles hay tantos, tantos que son inocentes y están tras unas rejas por la injusticia de nuestra nación, de tantos que por 4 pesos dicen lo que no es y encierran a una persona y la privan de su libertad. Presento a Dios mi oración por todos nuestros hermanos recluidos en las cárceles. Hermanos, para participar dignamente de esta Sagrada Eucaristía, hemos de iniciar reconociendo delante de Dios que fallamos, que nos equivocamos. Yo los invito, mis hijos, para que como gesto de humildad inclinemos juntos nuestra cabeza delante de Dios. Y al examinar tu conciencia, ¿de qué debieras pedirle perdón? Tal vez porque tantas veces te dejas llevar de tu rabia, de tu mal genio, y eres duro con los de tu propia casa. Porque tantas veces, fruto de tu mal genio, de tu rabia, vas peleando con los que menos culpa tienen. Fácilmente te desquitas con tus papás, fácilmente te desquitas con tu pareja, fácilmente frente a los que cuidas los vas tratando con rabia, so pretexto de que tú tienes mal genio. Pídele perdón a Dios, porque tal vez, a pesar de que hoy vienes a decirle Señor perdóname, en tu corazón hay rabia, hay mal genio. Fácilmente has dicho, yo a fulano de tal lo mastico, pero no lo paso. Ay, fulano de tal a mi casa sí que no venga. Ay, mi nuera que yo no quiero, ay, aquí que ni aparezca. Pides perdón, pero eres incapaz de perdonar. Pídele perdón a Dios, porque tal vez experimentas el amor de Dios de tantas maneras, pero tú mendigas amor. Fácilmente tienes una pareja, una relación a la que le vives mendigando amor, que tantas veces te ha dicho que no te quiere, que no, y tú te sientes morir. Buscas, mendigas amor, te llenas de migajas de amor y desprecias el amor auténtico. Al examinar tu conciencia, hoy de qué debieras tú decirle al Señor,
perdóname. Imploremos juntos el perdón de Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es rico en misericordia, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Agradecidos con Dios por todas las bendiciones que nos concede durante una nueva semana que vamos terminando, unamos nuestras voces para alabar, bendecir y glorificar su nombre diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos tus bendiciones, para que, encendidos en fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en tu seguimiento y alcancen de ti la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Por eso, así dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no las guardasteis, pues yo os tomaré cuentas
por la maldad de vuestras acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las pastoreen, ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá, oráculo del Señor. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo, reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá y Israel habitará seguro, y lo llamarán con este nombre, el Señor nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo nos unimos diciendo: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los pueblos una sola cosa, derribando con su carne el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear con los dos en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Vino y trajo la noticia de la paz. Paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús. Le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco.
porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos lo vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos ideas a partir de la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Dos ideas. La palabra que hace transversal todas las lecturas y que las cose con el hilo de oro es la palabra pastor. Pastor. En la primera lectura, el profeta Jeremías anuncia un lamento de Dios sobre sus pastores y dice: ¡ay de los pastores que dispersaron mis ovejas! ¡Ay de los pastores que permitieron que mi rebaño se dispersara! ¡Ay de mis pastores! Y hace un lamento Dios por medio de Jeremías de tristeza sobre su rebaño. Para terminar diciendo el mismo texto: yo reuniré a mis ovejas, yo las apacentaré, yo las acompañaré y ya no se dispersarán más. Y Pablo va a decir que eso lo hará por la sangre de Cristo derramada en la cruz, que hará de todos los pueblos una sola nación. Uno lee estos textos y uno se imagina que estos textos les está hablando ¿a quién? A las monjitas y a los curitas. Ay, nuestro Señor está regañando hoy a los padrecitos. Sí y no. Sí, nosotros los curas somos los primeros pastores. Las religiosas son pastores también. Son. Pero nos está hablando a todos los que fuimos bautizados, porque recibimos la gracia de ser pastores. Me pongo como ejemplo. Ser pastor implica acompañar, ser pastor implica dedicar tiempo, ser pastor implica en ocasiones llorar, pero también reír, estar triste, pero también acompañar. Con el diácono hablábamos cierto día, celebrando el lunes, tan sencillo como esto. Afuera, qué alegría la fiesta de la Virgen del Carmen. Terminar, comernos una sopita y venga a acompañar unas exequias. Ser pastor implica acompañar en la alegría, pero también acompañar en la tristeza. De celebrar unas exequias y acompañar en el dolor a una familia y pasar de inmediatamente al oratorio a celebrar con alegría un bautismo. Ser pastor implica acompañar en la alegría, pero también en los momentos de tristeza. Y eso nos corresponde a nosotros, claro que sí. Pero también ser pastor le corresponde a ustedes. Ser pastor de aquel hijo que es la alegría, que trabaja, que lucha, que dice: padre, este hijo es mi orgullo. Pero también ser pastor de aquel hijo que en ocasiones se ha vuelto terco, de aquel hijo que en ocasiones no quiere hacer caso, de aquel hijo que habla mal de los otros hermanos, de aquel hijo que le di todo y se me devuelve en contra, que mi papá, que por qué mi mamá, que por qué mi papá. De ese también implica ser pastor. Y ser pastor de mi esposo, de mi esposa, que en ocasiones es un melao completo, pero en ocasiones es un ogro que no se lo aguanta nadie, que no se lo aguanta nadie. De ese tengo que ser pastor. Ser pastor de mi esposo, que toda la vida una caspita completa, pero ahora que envejeció, me toca acompañarlo en la chochera de su vejez, en la chochera de que ahora quiere darme de todo y se volvió un melao cuando toda la vida ha sido un ogro.
de ese tengo que ser pastor. Ser pastor de mi esposo, de mi esposa, que toda la vida no supo tratarme, pero que ahora llegó a la ancianidad y me toca acompañarlo, pero que ahora está tal vez postrado en una cama o postrada en una cama y tengo que estar ahí. De ese tengo que ser pastor. Ser pastores nos corresponde hoy. Pero sin embargo, creo yo que la primera lectura es un lamento, y un lamento reconociendo de que todos somos pastores, que en ocasiones dejamos que el rebaño que se nos ha dado se nos disperse, se nos vaya y cada uno haga lo que quiera hacer. Por allá en alguna parroquia escuchaba esto. Había un grupo de señoras que se organizaron y querían formar una pastoral para acompañar. Y mire el nombre que querían ponerse. Mire el nombre. Querían llamarse las tontas ovejas de nuestro Señor. Cuando yo escuché ese nombre y viene la señora a decirme que se van a llamar así, de las tontas ovejas de mi hijita, ¿y es que usted es tonta o qué para ponerse ese nombre? Y me tapó la boca cuando me dijo esto, y tiene mucha razón. Padre, es que si no permitimos tener un pastor en nuestra vida, somos tontos. Los que han visto o tienen alguna oveja, aquí en Choachí he visto en algunas fincas, no hay cosa más tonta que una oveja sola. Ella no sabe para dónde correr, al punto que solita se le mete a la boca el lobo, solita lo busco, solita se va para allá. La que anda ahí cuzumba sola, esa va y se mete por allá a la boca del lobo. Sin necesidad de que el lobo la busque, ella va y se le mete a la jeta, va y se mete allá, porque no sabe para dónde va. Si hay cosa peligrosa, es una persona cuzumbo sola. Si hay cosa peligrosa, es una persona que anda con todo el mundo, pero solo, solitario, padre. Este con nadie se habla, con nadie se mete. Mi chinito, padre, no habla con nadie aquí para sacarle palabra, casi que toca chuzarlo para que medio hable. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! El esposo, la esposa, los que son casados o viven allá mangualaditos, que son pareja. ¡Qué peligro que no le gusta andar conmigo, padre! ¡Qué pelea para que él salga conmigo! ¡Uy, eso para que me dé la mano, casi que me toca echarle super bonder para que se pegue ahí, porque no le gusta darme la mano! ¡Qué peligro la esposa que dice, vaya, 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 vaya usted y después voy yo, yo con usted no salgo! ¡Qué peligro! Porque el que anda solo es una tonta oveja de nuestro Señor, se lo garantizo. ¡Qué peligro el hijo que le gusta andar solo! Él con sus hermanos nunca se habla, padre. ¡Ay! Y él llega y se la pasa encerrado en el cuarto. ¡Qué peligro! Porque cuando este es cuzumbo solo, termina con amistades que nunca debió. Se lo garantizo. Que usted no sabe, es otra cosa. Pero anda con amistades que nunca debió. Padre, mi hijito que se la pasa encerrado en el cuarto. Ay, él es, uy, padre, es un amor. Él no sale sino escasamente al baño. ¡Qué peligro! Quítele un día el internet. Quíteselo por intentarlo y lo verá la desesperación en la que entra. Porque tal vez sus amistades están en otro lugar y las busca de otra manera. Tontas ovejas de nuestro Señor Jesucristo, se quería llamar ese grupo, y esta mujer me lo dio a entender cuando dijo, padre, es que cuando andamos solos y cuando no permitimos que Dios sea el pastor de nuestra vida, nos volvemos tontos al punto que solitos, solitos, sin que nadie nos empuje, nos metemos en la boca del lobo. Creo yo que tenemos que hacernos esta pregunta. Yo soy buen pastor de mis ovejas, de las que Dios me ha regalado, mi esposo, mi esposa. No, padre, pues ahí vivimos, llevamos 20 años viviendo juntos. Ahí en la mañana peleamos, en la tarde alegamos, en la noche arreglamos, y ahí vamos, padre, ahí vamos, como J Balvin, ahí vamos. No, no, no.
porque es que si no cumplo esa condición de ser buen pastor, mi hogar se dispersa. Mire, yo cierro con eso esta imagen. Cuando una pareja se separa y pelea, cuando uno de los dos cae en infidelidad, por lo general, uno le echa la culpa a la otra persona. Y la excusa casi siempre es esta: como él casi ya no me hablaba, padre, como ella no tenía tiempo para mí, como ella andaba tan ocupada y no tenía tiempo para mí, encontré una persona que sí me habla, una persona que sí me pregunta que si comí, que si almorcé, que cómo me queda de bien este vestido. Encontré una persona que sí me dedica tiempo. Y por ahí se me enredó la vida. Cuando no soy pastor, sin darme cuenta, poco a poco, los que están a mi cuidado se van dispersando. Poco a poco, sin que me dé cuenta. Creo yo que hoy tenemos que pedirle a Dios que nos regale el don de ser buenos pastores. ¿De quién? Primero, de los de mi casa. Pero yo no puedo ser pastor, buen pastor, de los que se me ha dado y se me ha puesto a cuidar, si no soy pastor y buen cuidador de mí mismo. Hay muchos que vivimos aparentemente bien, pero con unas vidas más enredadas que un costalado de anzuelos. Enredados hasta donde no más. Con unas vidas interiores, escondidas, enredadas y en mil cosas hasta donde no más. Pues difícilmente puedo lograr la unidad de mi casa si no tengo la unidad de mi propia vida. Muy difícilmente, demasiado difícil. Hoy tenemos que pedirle a Dios que nos regale el don de reconocer que estamos llamados a ser buenos pastores, pastores de nuestra propia vida, pastores de nuestra propia casa, pastores de nuestra propia familia, porque de lo contrario se nos dispersa. Y lo digo con todo el cariño. Mire, un hogar, el 90% del éxito de un hogar depende de una mujer. Yo estoy seguro de eso, al punto que muchos hombres después de viejos dicen: padre, esta casita la tenemos gracias a ella, porque no me la dejó vender, porque se amarró y dijo: esta casa es de mis hijos y usted puede jartar todo lo que quiera, pero esta casa sobre mi cadáver la vende. Tal vez, creo yo que hoy este texto está dedicado de manera especial para exaltar el trabajo de las que son mamás, esposas, porque gracias a ustedes el hogar se dignifica y se unifica. Los que somos hijos siempre decimos que nos citan a la casa, que venga, y uno la primera pregunta que hace es: ¿y está mamá? Si está mamá, yo voy. No, que mi mamá, entonces yo después voy, después llamo. Creo yo que hoy tenemos que reconocer ser pastores, mamás, esposas. Esa tarea por excelencia es de ustedes, es de usted. Claro, nosotros también, pero de manera especial hoy agradezco a Dios a todas aquellas mamás que, a pesar de que tuvieron sus hijos y sus esposos se largaron, fueron capaces de sacar sus hijos adelante, de que a pesar de que tantas veces han recibido maltrato, se mantienen unidas por amor a sus hijos. Ustedes son ejemplo de pastoreo. Muchas de ustedes, la gran mayoría de ustedes, ser pastores. No me extiendo ahí para pasar una idea corta a partir del Evangelio. Mire, voy a utilizar una expresión un poco grosera, pero bueno, ustedes ya me conocen. Mire, hoy vivimos en un mundo en el que la gente no tiene tiempo para nada. Yo el primero, y me meto en esta colada. Hoy vivimos en un mundo en el que todo el mundo tenemos afán. Todo el mundo. Mire, a mí me encantaba, ya hace un tiempo lo confieso, que ya no voy al centro. A mí me encantaba ir al centro porque uno ve gente así, pero todo el mundo corre. Todo el mundo desconfía de todo el mundo. Todo el mundo tiene afán. Todo el mundo. Y creo yo
que en ese mundo de afanes y de preocupaciones y de ir, venir, de trabajar, de hacer, está el Evangelio de hoy. Está el Evangelio de hoy. Dice el texto, es la continuación del Evangelio de hace 8 días. Hace 8 días Jesús envía a los apóstoles de 2 en 2. Hoy los apóstoles vuelven a contarle a nuestro Señor todo lo que han hecho. Jesús, ¿cómo los ve? ¿Cansados? Los ve cansados y ¿qué les dice? Vengan y nos vamos para Piscilago. Pedro, alista el chingue que nos vamos para Piscilago. ¿A qué? A descansar, a descansar. Es curioso esto. Ustedes y yo no tenemos tiempo para descansar. Es curioso eso. No tenemos tiempo. Uno le dice, mijita, ¿y por qué no sale? Padre, porque las vacas, ¿con quién las dejo? Las gallinas, los perros, los chinos. No hay tiempo. ¿Por qué no viene a misa? Padre, porque el negocio, porque toca estar en el negocio, porque el negocio, porque el negocio, porque toca abrir el negocio. No hay tiempo ni siquiera para descansar. Mire, es curioso esto, insisto, todos, yo el primero y lo reconozco porque me meto en mil cosas, porque toca ir, venir, correr, pero creo que la vida se le va a uno en tantas carreras, en tantos quehaceres, y no hay tiempo para los de la casa. No hay tiempo. Los que son papás, yo he escuchado este lamento: ay, ese chino como creció de rápido, ay, es que ya se va a la casa, ay, es que qué hace, y ya 18 años, qué hace, que y ya se va a graduar. No son los mismos 18 años, sino que usted no ha tenido tiempo para los suyos. No ha tenido tiempo, tiempo para una cosa, para descansar. ¿Y qué es descansar? Chinos que están acá, ¿qué es descansar? Porque parece que descansar, perdone la expresión, es botarme en la cama y estarme allá todo el día rascándome. No, eso no es descansar. Eso no es descansar. Eso no es descansar. ¿Qué es descansar? Es cambiar de actividad, pero también estar con los míos. Mire, no hay un día más feliz para una mamá que logre reunir todos sus hijos. Ese es el día más feliz. Ese es un día que la mamá dice, amasa, cocina, le sirve a todos, pero está la alegría de que se encontró con sus hijos, que lo logró reunir a todos. No hay momento más pleno en la vida que cuando uno está con los que ama. Creo yo que por ahí va el descanso. Mire, lo aclaro por una razón, porque hoy todo lo vamos entendiendo y confundiendo a nuestro modo. A mí me impresiona cuando hay gente que dice, padre, nos vamos a descansar, nos vamos a pasear, nos vamos para, yo no, supongo, yo digo yo, supongo cosas así, nos vamos para el Eje Cafetero, nos vamos para San Andrés, nos vamos para Chiquinquirá, y llegan por la noche o a los 8 días, ¿cómo? Cansados. Y uno dice, y luego no estaba descansando, hermano, luego uno dice que estaba descansando en las playas de San Andrés. Pues parece que ese no es el descanso del que habla nuestro Señor, porque hay descansos que uno se toma y llega más mamado de lo que se fue. El descanso del que Dios habla a sus discípulos es de reunirse y estar con los suyos, dedicarle tiempo a los suyos, pero también estar con Él. Yo cierro esa imagen con esto. Creo que muchos lo han vivido, yo lo he vivido, yo. ¿No les ha pasado que hay momentos en la vida que usted siente que no tiene para dónde agarrar? Momentos en la vida que usted dice, los que vamos subiendo los 50 y ya el escalón de los 60, ¿no se han hecho esta pregunta? ¿Valdrá la pena uno haberse jodido tanto en la vida? Eso es una pregunta que uno se tiene que hacer. Si no se la ha hecho, pellizquese, mija, porque eso hay que hacérsela algún día en la vida. ¿Valdría la pena haberme jodido tanto? Sí, padre, porque mi hijo es universitario. Sí, padre, porque mi hijo es doctor. Sí, padre. No, yo no le estoy preguntando por sus hijos, le estoy preguntando por usted. Porque pueda que trabajó, pero sus hijos, ¿dónde están? ¿Dónde? Esa pregunta se la tienen que hacer. Y se la tienen que hacer en serio. Porque o me la hago o la vida me arrincona de tal manera que cuando me dé cuenta se me pasó la vida y la dejé ir
de cualquier manera. Hoy tenemos que pedirle a Dios que nos regale la gracia de aprender a manejar una cosa que yo siento que es la locura cuando uno no la maneja: el tiempo. Tiene que haber tiempo para todo. Tiene que haber. Si hay tiempo para trabajar, tiene que haber tiempo para descansar. Si hay tiempo para ir corriendo, tiene que haber tiempo también para parar y reflexionar en la vida. Tiene que haber tiempo. A mí me parece, perdón la expresión que voy a utilizar, ridículo cuando, ay, es que yo no tengo tiempo, ay, es que el tiempo como no alcanza, ay. No, yo creo que sí hay tiempo. El problema es que usted no organiza su tiempo. Ese es el problema. Tiene que haber tiempo incluso para descansar. Los que son esposos, yo les hago esta pregunta. Ustedes, los que llevan 5, 10, 20, 30, 40 años de matrimonio, ¿ustedes sí han tenido alguna vez tiempo en los últimos años para descansar los dos? Para decir, chinos, hoy encárguense ustedes de las vacas, yo me voy con su mamá. ¿Para dónde? ¿Qué le importa? Me voy con ella. Punto. Padre, pero plata no hay, padre. Plata para todo, padre. Yo se lo garantizo que no se necesita plata. Los que somos mayores, cuando nuestros papás nos llevaban por allá a pasear a Nueva York, no, nos llevaban al Río Blanco. Ese era el paseo de familia. Con una hollada y usted cargaba las papas, usted la olla, usted la leña. Pero eso a uno nunca se le olvida. Nunca, nunca. A uno nunca se le olvida el día que estábamos como familia en Río Blanco y mi tía metió la pata ya pensando que era pandito y cuando se dio cuenta estaba que gritaba porque jartaba agua, porque era un pozo hondo. Eso a uno nunca se le olvida. Nunca se le olvida el día que estaba ya cocinando y que me descuidé y el perro metió la jeta y se llevó la gallina y uno corra detrás del perro para que... Eso a uno nunca se le olvida, nunca. Y fueron cosas muy sencillas, pero que se le queda a uno para toda la vida. Hay que encontrar tiempo para descansar, pero tiempo para descansar con los de la propia casa. Porque cuando se dé cuenta, si no tiene uno la gracia de compartir con los que ama, cuando quiera compartir, ya no hay tiempo. Y hay que aprender a sacar tiempo para descansar uno mismo, para estar con los que ama. Que nuestro Señor nos regale dos bendiciones para vivir a lo largo de esta semana. Dos bendiciones. Primero, la gracia de ser buenos pastores. Pastores que acompañan, pastores que corrigen, pastores que tienen paciencia, pastores que no dejan que su hogar se disperse, ni su propia vida. Pero dos, que nuestro Señor nos regale la gracia de saber manejar el tiempo. Y si hay tiempo para trabajar, si hay tiempo para desgastarnos, tiene que haber tiempo para descansar. Tiene que haberlo, tiene que haberlo. Yo cierro con esto porque dicen que el cura predica, pero que a ratos no aplica. Los que me buscan a mí un lunes, nunca me encontrarán un lunes. Nunca, nunca, nunca. Porque el lunes es el único día en que yo me salgo de la parroquia y voy. Comparto con mi familia o con otras familias de las parroquias donde estuve. Pero es un día donde el que me llame yo nunca contesto. Porque es el día en que me desconecto un poquito, no para no hacer nada, para hacer otras cosas y desocupar un poquito la cabeza para volver a empezar. Eso es sano. Hay momentos en la vida que uno necesita un tiempo para uno mismo, porque de lo contrario termina la vida no siendo una bendición, sino siendo una carga. Y cuando la vida se vuelve a uno carga, apague y vámonos, porque el primer pensamiento que se le ocurre es que me quiero matar. Hay momentos en que he pensado hasta en matarme porque con todas estas deudas. Hay momentos en que he pensado a matarme porque con todos estos problemas. No, mi chinito, la solución no es que usted se jarte el veneno en las habichuelas. Ese no es la solución. La solución es que se coma las habichuelas. Por ahí sí, para que coja fuerzas y enfrente la vida. Porque tal vez andan tantas cosas que la desesperación da vueltas en la cabeza. Que nuestro Señor nos regale esa gracia de saber manejar el tiempo y el tiempo también para nosotros mismos.
Que así sea. Que así sea. Vamos a ponernos de pies y vamos a profesar nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos alegramos de confesar. Nos alegramos de confesar. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ahí como estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile: Señor, tú sabes mi vida. Sabes mi historia, mi pasado. Nada es oculto de mí delante de ti. Hoy te pido perdón si en algún momento por amor, no por maldad, no fui buen pastor para con mis hijos. Perdóname, Señor, si en algún momento no supe corregir, no supe acompañar, permití que mi hogar se dispersara. Perdóname, Señor, si tantas veces no he sido buen pastor con mi propia vida. Si tal vez mi vida está dispersa en tantas cosas, vivo en tantas cosas que hago, que a la hora del té ni sé qué es lo que hago. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, si en algún momento de la vida descuidé mi hogar y tal vez por eso lo perdí. Perdóname, Señor, si en algún momento de mi vida me he metido en tantas cosas que no tengo tiempo para mí mismo. Perdóname, Señor, si tal vez la desesperación, la preocupación me ha llevado a pensar que mi vida no vale, que la solución es morirme, acabar con mi vida. Perdón, Señor, porque tal vez me he sumergido en tantas cosas que no he tenido tiempo para mí mismo. Perdóname, Señor, porque tal vez en ocasiones vivo tan atareado de cosas que me desespero y dejo que los problemas acaben mi vida. Hoy, Señor, te pido la gracia de reconocer que tengo que ser buen pastor que dedica tiempo, buen pastor que acompaña. Ayúdame, Señor, a acompañar la vida de mi esposo, de mi esposa. Hoy, cuando mis hijos se han ido, ayúdame a entender que nos tenemos los dos y tenemos que dedicarnos tiempo. Perdóname, Señor, si en algún momento tal vez dejé que la juventud, que creer que nada me iba a pasar de malo, me llevó a maltratar a la persona que amo. Perdón, Señor. Hoy te pido, Señor, la gracia de saber acompañar, de saber dedicarle tiempo a la persona que amo, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Hoy, Señor, si tal vez me siento solo porque soy viudo o viuda, ayúdame a entender que la vida pasa y que en ocasiones la soledad es tan dura que reconozco tal vez tarde que para los que decía amar no tenía tiempo. Hoy, cuando quisiera abrazar a mi esposa, a mi esposo, a mi papá o a mi mamá, que ya no está, me duele el alma, Señor, y te pido perdón, porque tal vez un día viví tan ocupado en cosas que no tuve tiempo para decirte quiero, perdóname. Y hoy, cuando quisiera hacerlo, no hay tiempo. Ayúdame, Señor. Ayúdame con tu gracia, Señor, a reconocer que tengo derecho también a descansar, que tengo que sacar un tiempo para mí, para los míos, para compartir, para decir: mija, hoy vamos a salir los dos, hoy vamos a ir los dos a misa, hoy vamos a comernos un helado, hoy quiero estar y acompañarte. Ayúdame, Señor, a que el tiempo
no me esclavice, sino que yo sea capaz de manejarlo, para tener tiempo para todos, pero también tiempo para mí. Dame, Señor, la gracia de reconocer que mi vida no se me puede ir en preocupaciones, en tantas cosas, que a la hora del té me pregunto, ¿valió la pena? ¿Valió la pena haber aguantado tanto? ¿Valió la pena haber tal vez abandonado mis hijos por mi trabajo? ¿Valió la pena tal vez haberme desgastado tanto tiempo y no tener tiempo para los de la casa? Hoy te pido perdón, Señor, si en algún momento de la vida me dejé esclavizar, porque tal vez esa esclavitud me ha llevado en ocasiones al desánimo, a la desesperación. Bendice mi vida, mi trabajo, mi salud, y regálame la gracia de reconocer que mientras tenga vida, aún hay tiempo para volver a empezar. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y junto al pan y el vino le presentamos al Señor nuestra oración. Mis hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que en el camino de la vida nos acompañas y nos fortaleces siempre como buen pastor, concédenos por este sacramento que vamos a recibir la fuerza para vivir tu voluntad y la gracia de saber comprender tu tiempo en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú nos concedes en cada momento de la vida lo que más nos conviene. Tú diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de tu amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo. Por Cristo tu Hijo, a quien en el cielo y en la tierra los ángeles y los arcángeles proclaman cantando.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén, nuestro vicario Monseñor Julio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: María Fanny Pardo, Adela Vidales, Blanca Lilia Cárdenas, Adán Cruz y Leonor Rivera, Evelia Cifuentes, David Cifuentes, Medardo Torres, María Lucía Parrado, Luis Alfredo Vanegas, Miguel Antonio Vanegas, Teresa Díaz, Filomena Daza, Leopoldina y María Antonia Sabogal, Miguel Alfredo Lombana, Esther Mesa, Ana Abigail Pulido, Ascensión Ríos, Humberto Mora, Alfonso López, Arsenio Pulido, Mercedes Fajardo, Arsenia Pulido, Pedro Almanza. A ellos y a todas las benditas almas, admítelas a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Miguel Arcángel, nuestro patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tiene que haber tiempo para trabajar? Claro que sí. ¿Tiene que haber tiempo para estudiar? Claro que sí. Pero también tiene que haber tiempo para descansar y para los que se dice amar. Es necesario
abrazar, perdonar, acompañar ahora que hay tiempo, porque puede llegar un día en que uno quisiera hacerlo, pero ya no hay tiempo, es tarde, es tarde. La vida a ratico se nos hace larga, pero es mentira, demasiado corta, demasiado. Y porque uno cree que es eterno y que la vida es tan larga, deja pasar oportunidades, pidiéndole a Dios esa gracia de ser buenos pastores, que no dejan las ovejas que se dispersan, porque les dedica tiempo. Cuando hay tiempo, cuando hay vida, digamos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, dense fraternalmente el saludo de la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el buen pastor, el que da la vida por las ovejas, dice el Señor.